tip sexual? ¿Sí, sí o no? Sí o no, sí o no. No, no hace falta por ahora. Ah, Tinder no. Para... ah, no digo por qué. No, Tinder para perros. Sí o no. Yo voy sí a entrar, no. Voy a ahondar. Tinder, Tinder para perros. No, ¿por qué? Para vos sí, para el perrito no. ¿Eh? Para vos sí, para el perro no. Bueno, pero lo único que falta. Si en esa casa no lo hago yo, no lo hace nadie. Muy bien. ¿Por qué no? Para mí no. Reba. Reba. Que nada, vean, basta, Pamela. Para eso están los caniles, los parques. Que la bueno. Que los robots paguen impuesto a las ganancias. Sí o no, sí o no. Que los robots paguen impuestos a las ganancias. ¿Sí o no? Sí, van a hacer las cosas que hacemos nosotros. Si nos van a quitar trabajo, sí. Achicarle el bulto a la estatua del muñeco. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. No la vi, pero bueno, lo acompaño acá. De Nico Polfia. Yo quiero hablar con Nico Polfia. Esta cuestión de que no vea tele hace cuánto tiempo. Vamos a ver, ¿hace cuántos años? Un buen rato, un buen rato. ¿Hace cuántos años que no ves tele? 30 puede ser. Claro que tanto. Puede ser 30. Mucho más también, 30. Me encanta porque yo le cuento, con José le contamos todo lo que pasa todos los días. Claro. Una sobredosis de conversación. ¿Celular tenés? Sí, sí, sí. No, algunas pero... noticias online, poco, redes sociales. Poco, poco, no podés poco, no saber poco, del bulto del muñeco Gallardo. No, salgo de acá y lo primero que hago es ver el bulto. No, mira, no te vas a ir de acá sin ver el bulto. No. Ojo, mira, ahí está, mira. No, es de locos eso, ¿eh? No. Tremendo. Es de locos. ¿Cómo que puede ser algo lindo? ¿Viste cuando...? Es de locos. ¿Cómo que después...? Quiero tu opinión al respecto. Pero para mí, voy a cambiar de opinión. Para mí no hay que agarrar. Porque si vos lo hacer? Tocás y pedís un deseo, a lo mejor se le cumple. Ah, claro. Viste cuando tirabas monedas en la fuente, bueno, vas, le tocas el bulto, pedís un deseo con toda la fuerza y te lo cumple. Y te lo cumple. No tiene buena forma. ¿Eh? No tiene buena forma. No, es como que tiene algo raro. Sí, es como... Es como una bocha. Ovoide. Como un bochín. Un bochín. Tiene que ver con lo que se le pide a los jugadores cuando juegan. Claro. Está muy bien acomodado eso. A ver, hablemos de que acaso son quitado. Sí, por favor. Justo. No está mal que tenga un tamaño. ¿Le dicen por eso, muñeco? ¿Por eso? No, señor. No, no, no. ¿Pero qué tiene que ver, muñeco, con el bulto? No está mal, me pregunta. Genial, me pregunta. ¿Qué tiene que ver? En el bulto le pusieron muñeco. ¿Le dicen por eso, muñeco, sí o no? No, no. Estamos esperando que sí. Hasta ahora no. ¿Sí o no? No, hasta ahora no. Es que en realidad lo hicieron porque le pidieron que tenga una referencia a los huevos que tiene la hinchada. Claro. Algunos quieren hacer referencia al 9 del 12, pero no está bien la forma. No, igual está la información dando vuelta. Yo ya hablé con la escultora y la posibilidad que le hagan un pulito. Hay que limar un poco la zona. Le van a limar. Van a limar el bulto, vamos a mandar el móvil. La imagen sería, ¿no? La imagen. Es genial. Muy lindo. El bulto Gallardo. Estarían mandando drones a la zona, al monumental. Bueno, entonces, limar el bulto, achicarle el bulto al estatua del muñeco. Pero bueno, vamos a ver. Ya lo viste a la imagen. No, personalmente ahí, porque tal vez la foto cambia un poco la perspectiva. Vamos a verlo, vamos a ver. ¿En serio, Nico Pols, no te alcanza con la imagen que te acabamos de mostrar? No ve tele, no ve diario online. Tal vez mira, la perspectiva está dando otra cosa. No ve la foto en la pantalla. No hay que achicar nada en la vida. Es mi decisión. Muy bien. Mi bulto, mi decisión. Exacto. Claro. Vamos con la próxima. ¿Crear un perfil falso en una aplicación de citas? Sí o no, sí o no, sí o no. ¿Por qué no? El que lo tiene, ¿por qué no? A ver, ¿vos sí? Falso. ¿Por qué no? El que lo quiere hacer, sí. Pero mentir, te digo. Decir que tenés 1.90. No, bueno. Y que aparezca otra persona. No, no está bien. Entonces cambio la decisión. Cambio la decisión. Nico. Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda, adelante. Claro. Cambié de decisión. Claro, pero tenés que estar... A mí amo cambiar de opinión. Pero en tu caso, ¿tenés aplicación para citas? No. ¿Nunca tuviste? ¿Tendrías? No. ¿Si tendría? Sí. ¿Por qué no? Bien. Muy bien. Si tuviste, te enamoraste y toda la historia. Tuve todo. Era de amor y todo. Bueno, vamos. ¿Un clavo saca otro clavo? ¿Sí o no? Sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. No, no, no. No, 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 no. Sana que no. El duelo hay que hacerlo siempre, porque si no la liga a la otra persona que viene. Para mí. Te la desquitas con él. Y te la desquitas con la otra persona, ¿sabes qué? Sería que lo voy a cobrar paga por el plato toda la gente roto. Que vino antes. Sería demasiada responsabilidad para el nuevo, ¿no? Para el nuevo. Es mucha responsabilidad. Claro. ¿Pasar debajo de una escalera? Sí o no, sí o no, sí o no. No, sí. Muy bien. O sea, no. Vos sos cabulero. No tanto, pero en la escalera sí. La escalera sí. ¿Y vos? ¿No con otras cosas? Con otras cosas no, pero con la escalera. La sal, el gato negro. La sal la tira para atrás. No te agarra de la mano. ¿El gato negro? ¿No? El gato negro no, porque es un animalito. Divino el gato. ¿Alguna cábala, Nico?
Tuve muchas cuando iba a la cancha y que era muy fanático del fútbol, sí, tenía distintas cábalas de hacer lo mismo en el mismo momento. Cuando iba a una buena racha. Exacto. Ajá. Después fui como bajando. ¿El mundial lo viste? ¿Tampoco? Sí, lo vi. Vio tele entonces. ¡Vamos! Vio tele, Nico Pons. A mí me verá. Hace no, tele, Nico Pons. Lo caché, se hace la pulga, veo tele. Lo vi. Estábamos todos sentados frente al televisor del mundial, claro que sí. Bueno, los amigos que solo aparecen en las buenas también son amigos. No. Sí, no, sí o no. Los que solo aparecen en las... Sí, ahí. Sí. Estoy mirando la pantalla ya. Claro, ¿viste? Sí. El espejo complica. Bueno, muy bien. Revisar las perillas del gas antes de salir de casa. Sí. ¿Un toque, sí o no? Sí, lo hacen ustedes. Mira vos, despenalizar la venta de drogas. ¿Cómo? Nos pusimos serios. Despenalizar la venta de drogas. Es que es difícil. Marihuana. Y habría que, el debate es más largo, decir, sí, claro. Decir esto y pasar a otra pregunta. Habría que explayarse más. Bueno, vamos acá y que lo vamos a hacer. Sí, no fumo ni nada, pero digo, hay gente que lo hace y me para ordenar. Que hay estudios y todo, que no avanza mucho más la droga por eso. Si es marihuana, otras cosas, me parece que no. Claro, bien. Pero hablo muy de la ignorancia porque no fumo. Sí, señor. ¿Llevarse las toallas de un hotel? No. ¿Sí o no? ¡Oh! ¡Lo hice! ¿Cuántas toallas se llevó Diego Ramos? Lo hice, pero ya no. La bata, la pantufla, todo. Sí, los jaboncitos. La pantufla y el jabón va, porque es merchandising, porque el jabón te lo puedes llevar. Porque la pantufla no la va a volver a usar otro. Pero la toalla es robar, hurtar. Bueno, pero igual la pantufla también, ¿eh? La pantufla no se lava, cochino. Pero viste que existe el valor de lo ajeno. Entonces es lindo, una toalla de hotel es linda. Ay, sí. Es lindo. Es bueno, ¿dónde la compran? No sabemos. Pero vos querés comprar la toalla y no hay como la del hotel. Igual que la almohada. Es todo un secreto la almohada del hotel. ¿Por qué uno no puede comprar la misma almohada que la del hotel? Es una... Bueno, las tostadas, ¿siempre caen del lado de la mermelada? Sí o no. Siempre, ¿no? Atención con esta. Hablar de lo que hacías en la intimidad con tu ex. Epa. ¿Cómo? Sí o no. Hablar de lo que hacías en la intimidad con tu ex. Sí o no. ¿Con el nuevo? ¿Quién habló? Con la nueva persona. ¿Con otra persona? Con el actual. Claro. No. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Con la persona actual. Sí. Con mi pareja actual. Exacto. No. Claro que no. No, porque yo estoy grande. Salvo que te quieras separar. No, yo no quiero contar, pero... Llegó el día. Estoy grande. Antes hacía cosas que ya no las puedo realizar si me las pido. Lo estás haciendo. Entonces no cuento nada. Estás hablando. Ahora te van a pedir. ¿Qué hacías? Cosas que la cintura ya no me la permite. Ahora quiero saber. ¿Qué hacías? Ahora te cuento, tengo un dibujo enorme. No, ahora. Después te muestro videos. ¿Sos de grabarte? No me da por ahí. Entonces no tenés video. Pero tengo memoria, te lo puedo hacer. Soy actor. Tengo una recreación inmediata de lo que hago. ¿Colmear a un inspector de tránsito? No. ¿Sí o no? ¿Lo hice? Sí. Lo hice. Sí, yo lo hice también. Ya no. Pero ya no, muy bien. ¿En qué situación? ¿En qué situación? Ya prescribió. ¿En qué situación? Un semáforo rojo. Sí. ¿Sí? Algún semáforo en rojo. Uy, te pararon. Bravo. Cerca, acá en Coronel Díaz y Las Heras. ¿Hace mucho? Pero yo no, en realidad estaba con un amigo que él buscaba hacerlo. Y yo dije, no, para. ¿Transgredir? ¿Qué le pasa, señor? Buscaba eso. Arreglarlo. Claro. Y yo le dije, entonces no estoy recordando la vez que sí, pero digo, me acuerdo que esa vez le dije, no, corresponde que me hagan una multa. Fue hace 25 años.